Yo creo que ya vamos a empezar, si gustan, con un mínimo de retraso. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Tengo un gran gusto a nombre de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, que tengo el honor de representar en este momento. Soy Ana Cecilia Terrazas, de presidir esta ceremonia que ha organizado, es parte de y con todo entusiasmo pone en acto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si me preguntan, y si no me preguntan, de todos modos lo voy a expresar. Para mí, el que la CNDH avale los derechos de las audiencias significa que avala los derechos humanos, que son el derecho, sobre todo el derecho a la información, de donde resultan los derechos de las audiencias. Y en el seno de los derechos de las audiencias, del derecho a la información, está la libertad de expresión, es decir, el derecho a disentir, el derecho a disonar, a criticar, a tener y a exigir contenidos radiodifundidos de mayor calidad. En última instancia, los derechos de las audiencias lo que buscan es hacer un igualarnos o tratar de igualarnos siempre respecto de los medios de comunicación que a veces aplastan. Entonces, bueno, comprenderán que para mí esta tarde es un motivo de gran celebración, y es una celebración que sin su presencia, sin su participación no tendría sentido, pero que tampoco tendría sentido sin la presencia de nuestras ponentes de superlujo. Entonces, agradezco muchísimo a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se haya desplegado a esta tarde, a esta tertulia, a esta conversación, a la presidenta, por supuesto, de la AMDA, a Adriana Solórzano como coautora y copresidenta y fundadora de la AMDA, a Juan José Sánchez González, director de difusión, que han hecho posible todo esto. Y sin más, quisiera pedirle a la propia presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a Rosario Ibarra, a Rosario Piedra Ibarra, que por favor nos dé su propia bienvenida a esta tarde, y además nos diga por qué es relevante para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los derechos de las audiencias. Así que muchísimas gracias. Maestra, te escuchamos. Buenas tardes a todas y todos. Pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Y bueno,
permití traer algo por escrito para no abusar de mi derecho a la libertad de expresión. Si no, me pongo a divagar, mejor lo traigo por escrito. Buenas tardes. ¿Sí? En nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a la presentación de un trabajo muy oportuno para la discusión y de gran interés para esta Comisión Nacional. Hablo del libro Introducción a los derechos de las audiencias y a sus defensorías en México, que nos permite reflexionar sobre la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la verdad y el derecho al debate, que no serían explicables sin el marco de los derechos de las audiencias. Este libro es resultado de un esfuerzo colectivo, de un trabajo muy cuidado y minucioso de años. Por eso, agradezco la oportunidad que hoy nos brinda este acto, la posibilidad de promover y difundir el libro, que fue posible gracias a la serie radiofónica Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México, en el cual participaron diversas instituciones dedicadas a este tema en particular, a defenderlo y promoverlo. Uno de los objetivos fundamentales en la transformación de esta comisión es la promoción de una cultura de derechos humanos que permee de forma integral en toda la población. Los derechos de las audiencias significan un gran logro en la actualidad. Poco a poco, este tema se ha ido tejiendo y reafirmándose en la sociedad. Solo que, para impulsar estos derechos, se requiere la participación y apertura de los medios públicos y privados, la corresponsabilidad de las instituciones promoventes y defensoras de derechos humanos y, sobre todo, de la participación de las audiencias. Por nuestra parte, esta comisión cumplirá con su objetivo de promover y defender estos derechos, seremos vigilantes continuos de su respeto y los promovemos a través de su difusión constante. El objetivo, a fin de cuentas, es que las audiencias conozcan sus derechos y que las puedan exigir a través de las defensorías, cuando los contenidos de los medios no estén respetando esos derechos. Esperamos, pues, la participación de todas y todos los que de una manera u otra somos audiencia, y con esa participación lograr el objetivo de que los contenidos sean mejores cada día, sin ningún tipo de discriminación, protegiendo a los niños, niñas y adolescentes, promoviendo los derechos de las personas con discapacidad y en sí el respeto a los derechos humanos. Estoy convencida de que la exigibilidad de estos derechos nos llevará a un punto, ojalá sin retorno, donde los contenidos en todos los medios reflejen la pluralidad y la diversidad de ideas y el respeto a los derechos humanos, destacando también los derechos a la información veraz, ética, oportuna, libre e imparcialmente, tomando en cuenta también el derecho al debate y el derecho de réplica. Finalmente, quiero reiterar que la difusión de estos derechos de las audiencias y sus defensorías se convierte en un tema central para que esta Comisión Nacional, y es por ello que los habremos de promover en todos nuestros espacios y en los tiempos oficiales mediante una campaña permanente de la que tendremos detalles más adelante. Muchas felicidades y mi agradecimiento a las autoras, a quienes promovieron su publicación, un esfuerzo conjunto que redundará sin duda en beneficio de todas y todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a
a usted, a ti, maestra, porque la CNDH no chistó en defender estos derechos y eso nos dio mucho orgullo y mucha emoción. Ahora me toca a mí presentar desde aquí o intentar presentar desde aquí algo que ya presentó la maestra, entonces no voy a repetir que cuál es el origen del libro. El origen del libro es muy sencillo, es un curso radiofónico que se lanzó por una emisora emblemática, estas emisoras que permiten que ocurran estas cosas, que es Radio Educación, y que le ha dado toda la libertad, absoluta libertad a la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, independencia. El curso se lanzó en 2020, pero sigue vigente en el micrositio de Radio Educación, que es radioeducacion.edu.mx. Si quieren pueden entrar, aún pueden cursarlo, tienen que escribirle a esta servidora, a la Defensoría, comentando cada capítulo y obtener así su constancia de escucha, avalada por… Y aquí viene, perdónenme que voy a hacer como en las películas, lo del final lo voy a hacer de una vez, que es una lista de créditos, porque todos los proyectos ciudadanos y de lucha, sobre todo de derechos de las audiencias, casi siempre corren en paralelo a otro tipo de poderes. Entonces, vale la pena reconocer todas las manos y todas las colaboraciones que se han unido para que salga este proyecto. A la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, encabezada entonces o ahora por el doctor Manuel Alejandro Guerrero, al Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos, a Cultura DH, a Rosy Laura Castellanos Marianos, que justamente ella es la que de alguna manera impulsó en lo personal el proyecto con la maestra Rosario Piedra, a la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, que ahora es su presidenta Beatriz Solís Leré, y que bueno, ella ha sido una siempre cómplice y luchadora por todos los medios públicos, por el derecho a la información y ahora por los derechos de las audiencias en primer lugar, encabeza la AMDA. A la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México, entonces encabezada por Irina Vázquez, pero ahora encabezada por Mireille Campos, que no la veo, pero debe estar por ahí. A todas las autoras y autores de los capítulos, que además les pedí que si revisaban su propio capítulo y lo releían para hacerlo libro, les agradezco muchísimo a María Lizárraga, a Iriarte, a Magdalena López Rocha, a Laura Gabriela Martínez Águila, que además vio otros capítulos, gracias, a Jerónimo Repol, Beatriz Solís, 2000 veces me ayudó en todo, Adriana Solórzano Fuentes también 1000 veces me ayudó en todo, a Raúl Trejo del Arbe, gracias siempre, doctor, en donde quiera que esté, para saludarlo y agradecerle, a Lilia Vélez Iglesias también, a Lenin Martel Gámez, que ahora está como defensor de las audiencias del SPR. Me dice mi productora que no hable tan rápido, pero pues solo así salen adelante todos los créditos. Y a sus alumnos que ayudaron con la revisión del libro. Es como muy importante siempre darle crédito a todo el mundo. De eso se tratan las audiencias también. A Patricia Ortega Ramírez, cómplice y amiga, comunicóloga, defensora de la calidad en los medios públicos. Gracias a mis colegas de la AMDA, gracias a todo el personal de Radio Educación y gracias en particular con mucho afecto y cariño al equipo que hace posible el espacio de la Defensoría que sirve a las audiencias semana a semana, encabezado por Mario Ledesma, Alma Lilia Martínez, Natalia Luna, José Ángel Domínguez, que los extraño mucho hoy aquí en este podio, a Mari Carmen García y a Pati Landeta, cómo no, a Mauricio Gómez, diseñador subversivo, que es el que hizo el diseño editorial gratis de Siempre Pobre, porque él dijo que quería poner una editorial que no cobrara y me ha hecho 200 libros. Pobre. Gracias, Mauricio. Él está en la fila ahora. A la presidenta de la Comisión, sí, claro. A la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la maestra Rosario Piedra Ibarra, quien hizo posible que ese libro electrónico, esos capítulos, ese curso, ahora lo podamos tocar y leer. De veras, qué buena cosa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y además va a haber un lanzamiento, como ella ya advirtió, de una campaña. La importancia del tema, repito, no es menor en un mundo que trata de hacer el piso más parejo para todas las personas que lo habitan. Así que bueno, con esto, ya me voy a callar, eso era la parte que me tocaba a mí decir y vamos a escuchar ahora sí el audio con las voces de los capítulos para ver si se les antoja leerlo. Por ahí lo tenemos, lo van a lanzar en unos. La libertad de expresión forma parte del derecho a la información y también es un derecho fundamental y tiene tres funciones importantes en un régimen democrático. El primero es uno de carácter individual, es la posibilidad de que nosotros pensemos de manera autónoma, pero que además podamos expresar aquello en lo que pensamos, aquello en lo que creemos. El segundo es una función de carácter democrático, que es la posibilidad de expresión forma parte del derecho a
la información y también es un derecho fundamental y tiene tres funciones importantes en un régimen democrático. El primero es uno de carácter individual, es la posibilidad de que nosotros pensemos de manera autónoma, pero que además podamos expresar aquello en lo que pensamos, aquello en lo que creemos. El segundo es una función de carácter democrático, que es la posibilidad de crear corrientes de opinión, de deliberar públicamente los asuntos que nos interesan en una comunidad. Y por último, la libertad de expresión tiene una función instrumental, porque nos ayuda a tutelar otros derechos importantísimos, derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, etcétera. La libertad de expresión nos permite cuidarlos, reconocerlos y exigirlos. Las audiencias están formadas por gente que piensa, por ciudadanos capaces de reclamar, de decir lo que quiere, y por eso es importante que en las audiencias tengan capacidad para discutir, para proponer, para exigirle a los medios en esa tarea. Son muy importantes las nuevas redes sociodigitales que permiten que la gente se exprese, se queje, presione, diga sus verdades, que pueden ser equivocadas o no, para que los medios las tomen en cuenta. Audiencias y defensorías tendrían que ser capaces de examinar, de monitorear, de hacer visibles el desempeño de los medios para suscitar la discusión acerca de ellos, o crear observatorios de medios, abrir sitios web donde se discuta los medios, crear repositorios con los contenidos de los medios, que no siempre ocurre. Todos los contenidos debían poder ser recuperados por sus audiencias y, de ser posible, con anotaciones críticas o que complementaran el consumo audiovisual que ejerce la gente respecto de esos contenidos. Lo que es importante decirle y acercarnos a las audiencias es: los derechos son suyos. Así, la enunciación dice derechos de las audiencias, no son derechos del medio de comunicación, derechos del concesionario o derechos de la defensoría del defensor, son de las audiencias. La alfabetización mediática no solamente busca que sepas tu derecho y sepas cómo hacerlos valer, sino también busca que tú te vuelvas a una audiencia mucho más crítica. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es un documento vital, establece las tareas generales de las defensorías de las audiencias. Algunas derivan en tareas pues más de carácter operativo administrativo, pero otras demandan procesos, tiempos, actividades intelectuales, como el análisis y la argumentación, porque una de sus tareas sustantivas es responder a quejas, comentarios u observaciones de la audiencia. La ley establece que solamente, y lo pongo entre comillas, ¿no?, debe atender las reclamaciones sobre contenidos y programación, es decir, básicamente todo lo que produce el medio. Pero, ¿qué significa en términos de quehaceres y haceres esta enorme responsabilidad? Él o la defensora debe de tener un conjunto de habilidades y conocimientos previos, saber investigar, tener un pensamiento crítico. Es muy importante que posea conocimientos básicos sobre derechos humanos, plataforma fundamental, del cual se va a derivar el derecho humano a la comunicación y todos los demás que se desprenden. Comprender justamente cómo la relación medios-audiencias está atravesada y constituida no solo por matrices culturales, sino por una profunda desigualdad social que tiene implicaciones económicas, políticas y de otro orden. Creo que las defensorías no pueden estar nutridas meramente por la dimensión comunicacional, tienen que estar alimentadas por una concepción mucho más amplia que comprenda justamente la diversidad y pluralidad de lo social, para entender ahí los procesos de comunicación y ver si hay que defender a las audiencias o la relación medios-audiencias es también un lugar creativo de donde emergen cosas y no solamente estrategias de dominación. La libertad de expresión. Entonces, dicho lo cual, pues ya no tengo mucho más que decir. En este momento del programa original venían los músicos, y entonces yo los iba a invitar a cantar y a bailar los derechos de las audiencias, pero se cambió, y entonces les voy a pedir toda su atención para la doctora, maestra, adorada amiga y presidenta de la Asociación Mexicana de las Defensorías de las Audiencias, Beatriz Solís Leré, que muy amablemente nos va a acompañar y decir por qué es importante este tema y por qué hay que tenerlo en la mira. Gracias, Betty. Gracias, Anesé. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Juan, Adriana. Y a todos y cada uno de ustedes, que quieran o no, todos y cada uno de ustedes son audiencias y tienen derechos y tienen que conocer esos derechos y tienen que exigir esos derechos y tienen que reconocer esos derechos. De tal manera que no hay mejor manera de empezar que es con una introducción a qué son estos derechos de las audiencias, que en el marco nacional, en nuestro país, aunque en los medios públicos empezaron desde los años 2008, 2009,
en los medios públicos antes de que la ley obligara a los medios a contar con una defensoría de audiencias, los medios públicos federales ya tenían defensorías de audiencias. En el 2014, por la reforma constitucional, es una obligación legal para todos los concesionarios de cualquier tipo de uso, sean públicos, sean comerciales o sean sociales, contar con una defensoría de las audiencias. Es una obligación legal. Registrar a sus defensores de audiencias ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y una de las tareas que cumplen los defensores, más allá de defender derechos, es hacer un trabajo pedagógico primero, porque en México primero teníamos que decirle a las audiencias: tienes derechos, no eres un punto rating, no eres un algoritmo, eres un sujeto de derechos. Y en ese ejercicio de conocer un derecho, que como muy bien dice nuestra amiga y colega Cintia Ottaviano, un derecho que no se conoce, no se ejerce y puede morir. Y entonces la primera de las tareas de los defensores de audiencias que entramos a este nuevo campo emergente, novedoso, y yo me siento privilegiada porque después de tantas andanzas en esta vida, por cuestión cronológica, me toca conocer algo nuevo, reconstruir, armar un campo y compartirlo con colegas. Y decir, aquí hay un nuevo campo que tenemos que meternos a construir, porque hay que construir precisamente el campo. Y tenemos que entrar en contacto con todos los ciudadanos que tienen derechos, todos. Y al entrar en contacto con un medio de comunicación, se suman otros derechos a los que ya tenía. Y eso lo tenemos que entender y tenemos que saber traducírselo a todas nuestras audiencias. En el camino de eso, evidentemente mejorar el contenido de los medios de comunicación, que hoy son servicios públicos de interés general, y por el otro lado, contenidos con mayor respeto a los derechos humanos, con mayor respeto a la democracia, con mayor respeto al otro, que no hay mejor cosa que es conocer al otro y respetarlo. Y por eso me parece a mí que el trabajo de las defensorías de las audiencias, y por eso se crea la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, porque los que entramos a trabajar como defensores de las audiencias, entramos a un terreno y a un campo que había que abonar, que había que armar primero los surcos y sembrar y trabajar, y ese trabajo no se puede hacer de manera individual, se tiene que hacer colectivamente. Entonces, sumemos nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones, sumemos nuestras dudas, nuestras ignorancias y nuestros saberes. Y ese trabajo colectivo es el que hacemos en la asociación, porque estamos convencidos de que en el campo de los derechos humanos, el sumar este gran campo, que es el derecho de la comunicación, el derecho de la información, que en donde, de donde se nutren los derechos de las audiencias. Los derechos de las audiencias es el ejercicio de todos los derechos ciudadanos y los queremos ver reflejados y respetados en los medios de comunicación. Y es el trabajo que hacemos, y no saben verdaderamente, y quiero compartirles ese entusiasmo, el entusiasmo que me da que haya sido tan fácil sumar esfuerzos colectivos. Transversalmente hay una gran convicción en que esta pelea o este trabajo, que también es pelea, déjenme decirles, porque de pronto un derecho que no se conoce no se ejerce, pero un derecho al que le quitan la posibilidad de su garantía, como sucedió en el 2017, tampoco puede ejercerse fácilmente, puede ejercerse.
pero sin una instancia de Estado que lo garantice, resulta muy difícil. Y con la reforma que se hizo en el 2017 se modificó esta posibilidad, quitándole al IFETEL la posibilidad de emitir lineamientos que materializaran esos derechos. Cuando después de 4 años y la sentencia de un juez y la Suprema Corte de Justicia ratifica una sentencia de un amparo que había metido la Asociación Mexicana de Derechos de Defensorías de las Audiencias en contra de esas reformas, de 2 párrafos, no de toda la reforma, de 2 párrafos, que era nuestro derecho a defender derechos, que era el derecho, que los derechos humanos no pueden ser, solamente pueden ser progresivos, no pueden ir para atrás, y se estaba yendo para atrás. Bueno, ganamos ese amparo, viene la Corte y lo ratifica, y estamos en espera que simplemente se ejerza el resultado de esa sentencia. En ese momento nos encontramos con la comisión, porque nos alegramos mucho, hicimos mucho escándalo de que la Suprema Corte había ratificado la sentencia y que íbamos a poder recuperar esa posibilidad que le faltaban a los derechos de las audiencias, que le faltó durante un tiempo, que es su garantía, un derecho que no se garantiza, tampoco puede ser ejercido plenamente. Y en esa muy fortuita momento que nos encontramos y dijimos, vamos a hacer ruido, vamos a hacer ruido en el mejor de los sentidos, vamos a socializar que los derechos de las audiencias son asunto de todos, y entonces involucrémonos todos en defender, primero en conocer nuestros derechos, luego en evaluar si se cumplen, luego en denunciar o exigir que se cumplan. Sí, y luego evidentemente, seguramente tendremos la posibilidad de una transformación, tanto mía como ciudadano y audiencia, como de los propios medios de comunicación y su rol. Y en este camino estamos todos. Y por eso me congratulo y agradezco infinitamente que este trabajo, que además es multimedia, porque nace como radio, luego sigue como plataforma digital, como un medio digital, y luego se convierte ahora en nuestros entrañables libros de papel, que tienen presencia física y real y los podemos tocar. Y luego, después agradeceremos muchísimo más también que se sumen los músicos, nos faltan los cineastas, nos faltan los productores, pero vamos caminando. Y no quiero seguir ocupando más tiempo más que para agradecer infinitamente a Ana Cecilia, que diga lo que diga, es el motor de todo esto, es la única provocadora de todo esto que tenemos aquí enfrente. Muchísimas gracias, Ana C. Gracias, Betty. Yo digo que más bien soy obsesiva compulsiva y entonces me aburrí, pero no, te agradezco mucho y nos queda muy claro entonces que para poder hacer valer nuestros derechos, pues hay que conocerlos. Y hay alguien que está, bueno, le quiero dar la palabra y quiero escuchar a Adriana Solórzano Fuentes, porque desde hace tiempo, aunque ahorita ella está ejerciendo otra función dentro de los medios públicos, está invitada aquí como una especialista en los entresijos jurídicos, esos que mencionó Betty, del 2017. Adriana es una muy joven, muy lista comunicóloga que está por terminar, espero que pronto su doctorado, pero bueno, está muy ocupada por el momento, pero si alguien entiende y puede describir y explorar todos los entresijos jurídicos de los problemas que hay en la defensa de estos derechos, porque por supuesto pues, se defienden los poderes, los fácticos y los no fácticos, ¿no?, en contra de estos derechos, es Adriana Solórzano. Además, ella es la autora del capítulo 8 y bueno, también promotora de muchas cosas, entre otras, cofundadora de la AMDA. Entonces, Adri, te queremos escuchar. Gracias por venir.
Al contrario, gracias Ana por la invitación y por decirme joven, ya me hizo el día. Primero, gracias por acompañarnos a todos, a todas las personas que asisten hoy aquí a esta librería tan hermosa. Gracias a Fondo de Cultura Económica por abrirnos las puertas. Gracias a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales, por las transmisiones, vía streaming. Lo que necesitamos es eso, que pongamos nuestros ojos, nuestra mente, nuestra preocupación y ocupación en nuestros derechos. A mí me gustaría, antes de entrar a estos avatares legales de los que nos habla Ana Cecilia, solamente hacer un par de precisiones. La primera, los derechos de las audiencias son profundización de la democracia. Es decir, a veces pensamos en derechos de las audiencias y de inmediato vienen algunos lugares comunes como ¿qué se creen estas personas? Que somos menores de edad y que nos pueden decir qué ver y qué no ver, qué escuchar y qué no escuchar. No tiene nada que ver con eso. También hay quien piensa, ah, ya vinieron las buenas conciencias a decirnos qué cosa es válida y qué cosa no. Tampoco se trata de eso. ¿Por qué digo que los derechos de las audiencias se tratan de profundización de la democracia? Porque una democracia parte de la igualdad de las personas, de la igualdad de derechos de las personas. Cuando buscamos que se respeten los derechos de las audiencias en los medios de comunicación, estamos defendiendo la pluralidad en el discurso. Y esa pluralidad en el discurso no solamente es en favor de quien escucha o ve la televisión o escucha la radio, es también en favor de las poblaciones históricamente vulneradas, que mal representadas, pues tienen obstáculos en su avance. Y entonces hablamos de sexismo, por ejemplo, o hablamos de discriminación hacia pueblos originarios, hablamos de falta de pluralidad lingüística en los contenidos mediáticos, por ejemplo, y ya no se diga de pluralidad política, que eso evidentemente está relacionado con la profundización de nuestra democracia. Es decir, los derechos de las audiencias tienen más relación con que los medios de comunicación son una plaza pública y esa plaza pública debe ser plural, debe ser diversa y debe encarnar el respeto a los derechos humanos y a los derechos políticos que deben prevalecer en una democracia. Esos son los derechos de las audiencias, no son ni buenas conciencias y menos censura. Los defensores de las audiencias no revisan qué cosa se va a transmitir o qué cosa no se va a transmitir. De hecho, actúan a posterior, es decir, hablamos de responsabilidades ulteriores. Y los defensores de las audiencias tampoco son punitivos, no ponen multas ni despiden gente, lo que hacen es ser un puente, es ser una conciencia ética, una persona que sensibiliza al generador de contenido sobre una queja que puede estar bien fundamentada porque sea vulneratoria de alguno de nuestros derechos que tienen que ver, como ya lo expliqué, con esta pluralidad y con esta representación digna. Entonces, por eso hablamos de derechos humanos y hablamos de democracia. Ojalá podamos darle ese giro y además nos convirtamos en difusores de estos derechos. Porque como bien decía la maestra Solís, derecho que no se conoce es un derecho que no se exige y necesitamos exigirlos no solamente para tener una radio y una televisión que precisamente nos impulse a tener un mejor país, más igualitario, más inclusivo, más democrático. También tenemos que empujarlos porque cada vez somos más generadores de contenidos nosotros mismos a través de las redes sociales, de los blogs. También tenemos que conocerlos para respetar. Cuando generamos un simple post, a veces podemos también ser discriminadores, por ejemplo, con poblaciones que históricamente han sido vulneradas. Entonces, reflexionar sobre nosotros como generadores de contenidos también tiene que ver con reflexionar sobre quien nos lee y a quien le llegan nuestros mensajes. Así que los derechos de las audiencias, aunque legalmente estén reconocidos solo para radio y televisión, porque hablamos de servicios públicos, tienen que estar en nuestra mente como parte de la integridad y la ética que debe guiar nuestro actuar en el espacio público.
Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte un poco compleja de qué viene para los derechos de las audiencias y por qué después de 6 años parece que no avanzamos mucho, aunque no se crean, sí hemos avanzado. Y aquí sí quiero dar las gracias de nuevo a tantas y tantas personas que se han sumado a esta causa, a este campo en construcción, que claramente mi admirada maestra Solís empuja, organiza con su liderazgo y con su integridad, y que ha logrado convocar a mucha gente alrededor. Por ejemplo, hay muchas personas aquí en esta sala que han apoyado, pero no quiero dejar de mencionar a Agustín Pineda, que es el subprocurador en materia de telecomunicaciones de la Profeco, que desde el principio ha estado comprometido con los derechos de las audiencias y que desde antes de ser su procurador nos ayudó con los estatutos de la AMDA ad honorem. Y así, ad honorem, también un abogado muy comprometido con las buenas causas, César Olmedo, fue quien estuvo al frente del amparo durante años. Igualmente ad honorem, convencido de que era una buena causa. Esas voluntades son invaluables, porque esas voluntades son las que hacen posibles estos avances. ¿Por qué tuvimos que interponer un amparo como Asociación Mexicana Defensorías de las Audiencias? Porque resultó que en 2017 se hizo una modificación a esa ley de 2014 que grosso modo le quitaba atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones como autoridad garante y le quitaba atribuciones para expedir unos lineamientos que son importantes, porque era necesario que en esos lineamientos se estableciera de manera operativa y muy clara algunos de los valores o preceptos que estaban en la ley. Es decir, si la ley dice que el defensor tiene que mantener una independencia con respecto del medio, los lineamientos ayudaban a establecer cómo mantener esa independencia de forma operativa. Por ejemplo, no puedes tú, como concesionario, designar como defensor de las audiencias a un empleado tuyo en una empresa subsidiaria. A lo mejor no es alguien en el medio, pero sí es de otra empresa y hay una relación de subordinación. Por ejemplo, eso lo establecían los lineamientos. Como los lineamientos eran ya más puntuales en cómo lograr que funcionara bien la Defensoría de las Audiencias, hubo inconformidad por parte de actores que no están muy de acuerdo con perder el poder discrecional que tienen sobre los contenidos en los medios de comunicación, y evidentemente con acciones, cabildeos, presiones, lograron que el Congreso modificara la ley, dejara sin efecto estos lineamientos, le quitara atribuciones al IFT para emitirlos y lo releva como autoridad garante. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en todos los derechos tenemos a un sujeto obligado. ¿Quién es el sujeto obligado? Pues el que está obligado precisamente a atender la obligación para que alguien disfrute de ese derecho. Ese sujeto obligado en este caso es el concesionario de radio o televisión. Si siguiéramos una buena lógica, pues resulta que tendría que existir alguien que pusiera las reglas, es decir, cómo tu sujeto obligado tienes que comportarte para garantizar ese derecho. Bueno, pues en la modificación de 2017, el IFT ya no pone esas reglas, porque ya no pone los lineamientos, los pone el mismo sujeto obligado. A ver, tú, concesionario, vas a decidir cómo vas a cumplir. Vas a decidir cómo cumplir. Entonces ya tenemos que dos funciones las está cumpliendo el mismo sujeto. Y luego la tercera, una vez que hay una infracción en el derecho, alguien tendría que decidir qué es lo que procede. Ah, pues acá el medio también decide cuál sería el funcionamiento para atender pues esa vulneración. El caso es que quedaba en manos del propio sujeto obligado todo el proceso. Y además, al quedar en manos del sujeto obligado todo el proceso, las personas tenemos teníamos una protección distinta, bueno, tenemos, porque todavía no se modifica la ley. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres radioescucha de un medio que es responsable socialmente,
pues puedes tener garantizados ciertos derechos. Pero si eres, no sé, televidente de un medio que no tiene tanta responsabilidad social y puso otras reglas y otro piso y otra forma de actuación, pues entonces tienes menos derechos. Y eso tampoco está bien. Es decir, en un país como nuestro todos debemos tener la misma garantía de derechos. Por eso se necesita que el Estado los garantice y haya una autoridad garante. Pues eso fue lo que peleamos. Y aunque parezca tan obvio, nos llevó 3 años pasar primero por un juzgado especializado. Cuando ganamos todo nos dijeron que no, que había que comenzar en uno administrativo. Cuando se ganaron todas las instancias, se fue a la Suprema Corte de Justicia, regresó y cuando ya estaba en firme, se volvió a ir a la Suprema Corte de Justicia, se metieron una serie de revisiones y César Olmedo siempre estuvo pendiente de dar respuesta oportuna, cabal y clara para defender los derechos de las audiencias. Así que por eso no me voy a cansar de agradecer nunca todas las voluntades que se suman y hoy particularmente pues quiero felicitar a Ana Cecilia Terrazas, defensora de audiencias de Radio Educación. Para que estos derechos de las audiencias tengan sentido y se concreten, pues necesitamos que una triada se conjunte, que es un ciudadano que sabe de sus derechos, que es crítico y los exige, un defensor de audiencias que conoce y sabe funcionar como puente con el generador de contenidos y un generador de contenidos, concesionario o institución que sea sensible precisamente estas áreas de oportunidad y actúe en consecuencia en favor de sus audiencias. Afortunadamente, en el caso de Radio Educación, puedo decir que es una institución que se toma muy en serio los derechos de sus radioescuchas, que tenemos una defensora ejemplar y que tenemos audiencias que no nos perdonan ni una. Entonces, ahí se cumple la triada y eso a mí me da esperanza. En este momento estamos esperando a que la Suprema Corte de Justicia notifique al Congreso. El Congreso va a tener que resarcir o dejar como estaban 2 párrafos del artículo 256 que se modificaron en 2017. Al volver a la redacción de 2014, el IFT automáticamente va a estar obligado a emitir los lineamientos y por eso es que vamos a tener, pues, algún avance, porque sí debo decir que el amparo no cubre todo el retroceso que se dio en 2017, sí ayuda a subsanar parte importante. Pudimos, digamos, ampararnos en lo que corresponde a la esfera de actuación de los defensores de las audiencias, porque las asociaciones de personas defensoras, se hizo todo lo que se pudo desde la asociación y nos da mucho orgullo poder decirlo y esperamos que esto vaya abriendo camino a los derechos de las audiencias. Nuevamente, gracias por su presencia y gracias, Ana, por este regalo a las audiencias y a todos los que estamos interesados en este tema. No, pues gracias a ti y sobre todo gracias a la comisión que hizo posible que se imprimiera el libro. Muchas gracias, Adri. Y quedó muy claro, es como si te atropellan y el que te atropella tiene que decidir pues cómo le pareció que estás lastimado, ¿no? Más o menos. Adriana puso muy claro que las causas, que casi siempre las causas buenas o las causas nobles, pues se construyen por muchas personas y son ad honorem. En ese sentido, antes de terminar, quiero invitar, reagradecer a todos los presentes, a todas las presentes, a todas las audiencias, porque entiendo que por redes sociales se está transmitiendo y seguramente nos están todas las defensoras y defensores, colegas cómplices, nos están siguiendo por ahí, así como muchos de los copatrocinadores de este proyecto. Entonces agradezco mucho. No me quiero despedir sin decirles que una de estas personas, así como César, el abogado César ayudó en este entresijo que explicó Adri, hay alguien que otro pobre, porque además del diseñador anárquico, a Alex Rubio siempre le pido bomberazos, ayuda y auxilio para muchas cosas. Y como es un multitalentoso, pues es su culpa. Además de ser un gran comunicólogo, pues es un buen músico. Y además, en el momento en que le pedí las cosas o le pedí hacer una rola original para el curso radiofónico que transmitimos sobre la Defensoría de las Audiencias, en ese momento estaba cursando algo que ya él les va a contar, por ahí anda, porque en lo que se transforma el set para que ellos puedan tocar y después, al final, yo les pido no se vayan a ir sin su libro y no se vayan a ir sin su vino,
¿no? Porque hay un vinito de honor, pero no es el final final este, pero claro, le voy a pedir que vaya viniendo y, ah, claro, y tenemos que lanzar primero la campaña, los spots. Claro, qué burra. Los spots y la campaña, es que me cambiaron el orden. Sí, primero que nada vamos a lanzar la campaña y para eso también debo decirles que el director de difusión lleva todos los días con otros 250 mails que le mando y le pido para haciéndose cargo él y todo su equipo, que también está por aquí, Aline, etcétera, un equipo muy profesional y muy creativo y muy bueno, para hacer junto con la AMDA unos spots que ya ellos les van a decir, ya Juan José Sánchez González les va a decir cuándo se van a lanzar, cómo se van a lanzar, en dónde los podemos seguir, y también nos vas a poder decir quizá, director, cuándo o cómo podríamos conseguir el libro para las personas que no estén aquí, ¿verdad? Okay. Perdón, bueno, te había saltado. No pasa nada. Todos queremos oír la rola. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todas y a todos por asistir, al Fondo de Cultura Económica por recibirnos. Es el primer evento con público que hacemos ahora después de la pandemia por parte de esta comisión. Aunque hemos estado grabando algunos programas ya aquí, gracias al Fondo de Cultura por abrirnos las puertas para hacer nuestro programa Defendemos al Pueblo. Bueno. Esta Comisión Nacional tiene un objetivo, o tiene varios objetivos, y uno de ellos es la difusión de los derechos humanos. Ya lo han mencionado, lo más importante es que conozcamos estos derechos, y los derechos de las audiencias son igual de importantes que todos los derechos, sobre todo porque es algo transversal con los demás derechos. Como audiencia que somos todos y todas, porque todas y todos consumimos contenidos radiofónicos, televisivos, etcétera, tenemos que conocer cuáles son estos derechos con los que puedo protegerme y cuáles son estos derechos que puedo exigir se garanticen. Pero para eso, bien lo decían, necesitamos conocerlos, y una función ahora también bien importante de esta comisión, pues es promoverlos, es que se conozcan, es que hagamos una campaña mediática de estos derechos. ¿Cuáles son? Ya están en la web, ahora hay que promoverlos. Y bueno, pues como Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vamos a partir de este momento, en realidad, a partir del 7 de diciembre y hasta el 15 de enero, estará nuestra campaña de dos spots, que ahorita los vamos a poner para que los conozcan antes que nadie, y sepan que estos van a estar precisamente en los tiempos oficiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en las redes sociales de las instituciones participantes de este libro y de este maravilloso ejercicio, así como de la Comisión Nacional, y esperamos que todas y todos aquí nos ayuden a difundirlos, a explicarlos, porque es verdad, falta el camino, ahí está, pero falta que conozcamos exactamente cómo exigirlos, por dónde, qué es una defensoría, dónde están, cómo me acerco a ellos y a ellas. Entonces, bueno, pues es una campaña muy importante que estará durante todo este mes por parte de esta comisión y de los organismos participantes, así que pues también estará una campaña de postales que ojalá también nos ayuden a replicar en todos sus medios, en todas sus redes, para que se conozcan y se difundan precisamente los derechos de las audiencias, cómo se pueden ejercer. Entonces yo los dejaría primero con los spots, que sí, es un problema siempre de logística a veces, entonces bueno, está una pantalla y aquí algunos lo van a poder ver. Entonces, por favor. El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer.
tener también propio... En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho es de la audiencia, tener también propia... Bueno. Yo finalizo agradeciendo a todas y a todos los que hacen posible y todo este trabajo colaborativo que hemos tenido para poder hacer posible que trabajemos en pro de los derechos de las audiencias. Así que vamos a seguir trabajando para garantizar, para promover y para proteger estos derechos desde esta comisión. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Juan José. No, no sé, aquí Betty me va a corregir, pero no hay precedente. Según yo, nunca ha pasado una campaña de derechos de las audiencias a través de tiempos oficiales, ¿verdad? Entonces, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, eso es como el hito de este evento y eso es lo que agarró al vuelo la presidenta de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo cual les agradecemos infinitamente y creo que hacemos una sinergia espléndida. Entonces, ahora sí, muchas gracias, Juan José. Esperamos esa campaña. Si cada quien la retoma y la empuja, pues nos ayudará. Esos serán los tiempos no oficiales para ir impulsando entre de uno a uno todos estos derechos. Y ahora sí, gracias, Juan José, gracias, maestra Piedra. Yo creo que ahora en lo que cambian ahora sí los sillones, puedo invitar al Alex Rubio a que nos cuente cómo le hizo. Y después escuchamos musiquita, tomamos vino y ya nos despedimos con cariño. Muchísimas gracias. Y les pide algo, sepan que va a ser para algo chido y padre. Eso ya me acostumbré y lo agradezco en la vida. Y poder pues poner aquí una primera rola. Yo lo primero que quiero recordar es que esto que vamos a cantar y que se oye en los spots es un tema que está bajo una licencia de Creative Commons. ¿Esto qué quiere decir? Que todo mundo la puede copiar, la puede hacer suya, la puede editar, la puede remixear, puede hacer su propia versión con la misma letra, puede usar la música con otra letra, mientras les pedimos obviamente que se mantengan en el tema y se agradece siempre la atribución, ¿no? Es el sentido de la obra abierta y de una cultura abierta, que es algo que, en lo que estoy convencido, de que esto debía ser algo también de todos para todos. Segundo, pues una historia que ya empezó a contar, les contó un poquito Ana Cecilia, nos agarró en pandemia, todos tomábamos cursos y yo estaba tomando cursos de cómo hacer décimas. La décima, como ustedes saben, nace en España y luego Latinoamérica se la vuelve a enseñar a los españoles, porque acá la conservamos con enorme vitalidad. En Chile, Perú, Argentina, Uruguay, obviamente en México, en Veracruz, la décima en su forma improvisada vive y sobrevive por 500 años. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer esto si en esta forma, en esta máquina de memoria que es la décima, porque es una máquina de la memoria, aquí todos podemos repetir un verso de Violeta Parra y eso en parte es porque están en décimas, ¿no? Y se nos queda. Entonces, bueno, por eso la décima. Y segundo, una cosa que para los que quieran un día escribir décimas, un truquito es empezar por el final. Saber a dónde voy con la décima. Hasta los improvisadores dicen, ¿cómo voy a rematar? ¿No? Y quizá esto está simpático porque yo el verso que digo, ¿con qué tiene que terminar? Es que pasen del dicho al hecho.
Y quizá ese es el espíritu de esta presentación y sin duda es el espíritu de esta canción, además de enumerar los derechos de las audiencias. Y les pido que en su momento lo digan conmigo, que pasen del dicho al hecho, porque es el deseo, la aspiración. Y pues vamos a echarnos la rolita. Agradezco mucho a mi hermano Jorge Rubio, a mi sobrino Jorge Rubio, que dijeron, queremos. Y nos ayudan a presentar esta sensación de rítmica que tiene el país. Los derechos de las audiencias, ¿no? Gracias.